La tensión sigue y se profundiza sobre todo por dos ejes muy puntuales. Uno de ellos, por supuesto, está referido a lo que continúa pasando en la Franja de Gaza, sobre todo con la ofensiva israelí en el sur de la Franja de Gaza, de lo que vamos a hablar en un minuto nada más, porque antes nos vamos a referir justamente a estas declaraciones que estamos viendo en pantalla. Este hombre es Hassan Nasrallah, que es uno de los líderes, por no decir el líder del grupo chií Hezbollah, que anunció que los ataques contra Israel no van a finalizar, que no van a cesar hasta que se acuerde un alto al fuego en Gaza. Por otro lado, también criticó a las delegaciones enviadas al Líbano para mediar una solución que busca garantizar la seguridad de Israel. Textualmente, entre las cosas que dijo, por ejemplo, se destaca lo siguiente: no importa cuánto nos amenaces que no nos rendiremos, e incluso si declaras una guerra contra nosotros, no pararemos el frente del sur hasta que cese la agresión contra Gaza, afirmó este hombre que estamos viendo en pantalla. Es el líder del grupo chií libanés Hezbollah, y hay que también manifestar que varias delegaciones y ministros de exteriores han visitado el Líbano para tratar de ayudar a rebajar la tensión entre Hezbollah e Israel, poniendo el foco en la necesidad de implementar la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que puso fin a la guerra en el año 2006. Mientras se suceden negociaciones para alcanzar un alto al fuego en la Franja de Gaza, Israel sigue con su operativo en el sur del enclave a propósito del paso fronterizo Rafah y la ciudad de Rafah. Después vamos a también dar detalles de lo que ha sido la difusión por parte de las fuerzas de defensa israelíes de un video donde se supone ubicaron a el líder del grupo terrorista Hamas en una región cercana, en Khan Yunis, que es también uno de los sitios a donde Israel ha atacado fuertemente. Pero aquí lo que estamos viendo ya es parte de la incursión terrestre de Israel sobre la ciudad de Rafah. Ya lo hizo ayer de manera aérea y las preocupaciones eran justamente las preocupaciones de diversos países, incluso aliados a Israel, entre ellos los Estados Unidos, qué iba a pasar con los refugiados, con los que habían tenido que desplazarse al sur de la Franja de Gaza cuando Israel avanzase desde el punto de vista no solo aéreo, sino también terrestre. Y eso es lo que efectivamente ahora está pasando. Según el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que es imposible lograr el objetivo de guerra de eliminar a Hamas y dejar 4 batallones en Rafah, por lo que ordenó a sus tropas presentar un proyecto para evacuar la zona y llevar adelante la ofensiva, a pesar de que en ese lugar sobreviven en condiciones inhumanas. Las imágenes que estamos viendo son impresionantes, como también lo son las imágenes aéreas que se han difundido en las últimas horas del campamento de los refugiados. Cómo se han ubicado en ese lugar de manera muy precaria, porque claro, vienen escapándose del norte, llegaron a lo máximo que pueden llegar, que es al sur de la Franja de Gaza, y ahora se encuentran con esta ofensiva israelí. Y la presión ejercida por parte de los Estados Unidos, la Unión Europea e incluso Naciones Unidas para acordar un alto al fuego, esto que mencionaba Sebastián Dumont, que continúa y que ya se viene dando desde hace varias semanas, para que se logre un acuerdo y un alto al fuego entre ambas partes, ¿no? Entre el ejército israelí y el grupo terrorista Hamas. En línea con esto, hoy el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, indicó que el número de muertos en Gaza es muy alto y por eso pidió a Occidente que no continúe enviando armas para Israel. Sin embargo, las respuestas no se hicieron esperar y su par israelí, Israel Katz, apuntó contra el canciller europeo y dijo que sus dichos buscan fortalecer a Hamas. Nuestro compromiso con las vidas de los civiles de Gaza es mayor que el de Hamas. Los llamados a limitar la defensa de Israel solo fortalecen a Hamas. Israel está decidido en su misión de desmantelar el grupo. Esto lo aseguró hoy el ministro israelí en su cuenta de X. Borrell indicó por su parte que cada vez son más las voces en todo el planeta advirtiendo esto que mencionaba, ¿no? De que las acciones del ejército israelí en la Franja de Gaza son desproporcionadas y excesivas, incluyendo las del presidente de Estados Unidos, de Joe Biden, cuyo país es el principal aliado de Tel Aviv.
Ornella, tenemos más información a propósito de lo que sucede en la Franja de Gaza. Exactamente, así que ya le damos la bienvenida a nuestro compañero Andrés Klipan. Buenas noches, Andrés. Pero qué tal, muy buenas noches a ambos, a ustedes del otro lado. Y continuando con el tema que recién nos comentaba Ornella, en Naciones Unidas también aseguran, dicen, sostienen que en estos 4 meses de ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza, bueno, la crisis humanitaria presenta, mejor dicho, un escenario realmente sombrío. Y la autoridad palestina ha afirmado en el día de hoy que en tan solo 24 horas de ataques al sur del enclave, donde se encuentra la ciudad de Rafah, en la que viven palestinos hacinados, que fueron desplazados de sus hogares y que sufren la destrucción y el hambre, bueno, hubo 133 muertos y 162 heridos. Esto lo informó el Ministerio de Sanidad de Gaza. Recordemos que está controlado por el grupo islamista terrorista Hamas. Desde el atentado del 7 de octubre, Israel, bueno, realiza estas operaciones militares y siempre, según la autoridad sanitaria en Gaza, la cantidad de muertos ascendió a 28.473 y los heridos a 68.146. El video, las imágenes que vamos a compartir ahora fueron subidas en las redes sociales justamente por el gobierno de Israel. Y lo que se informa allí, lo que se relata, es que lo que estamos observando es un intento de terroristas de Hamas, que allí lo estamos observando, por atropellar en el cruce, en un punto determinado de Israel, a varias, ahí lo vemos, a varias personas, entre ellos soldados de la Fuerza de Defensa israelí, tras una persecución que incluyó disparos contra el terrorista que fue detenido y no hubo bajas para las fuerzas israelíes. En este momento en España hay una fuerte polémica a propósito de publicaciones en los medios de ese país sobre la probable venta de armamento español desde España a Israel. Ustedes saben que hay una postura del gobierno de Pedro Sánchez de que eso sea todo lo contrario. Cuando Pedro Sánchez visitó la región de Medio Oriente, fue muy criticado en algunos, por supuesto, por algunos sectores políticos de España, justamente porque consideraron que tuvo una postura más pro-Palestina, más pro-Hamás, que vinculada a Israel. Ahora hay, claro, una controversia surgida a propósito de una filtración en los medios de comunicación. Por eso España en este momento está cruzada por las polémicas en torno a la venta de armas a Israel, a pesar de que el propio país había anunciado la suspensión de las exportaciones de este material. Desde el Ministerio de Exteriores de la Unión Europea se hicieron eco de la prensa española que denunció que la transferencia de armamento continuaba. Y en ese marco, el gobierno negó esas afirmaciones, alegando que desde el 7 de octubre del año pasado, cuando el grupo terrorista Hamás irrumpió en territorio israelí, desde ese día no autorizó ninguna operación de venta. Y el comunicado que emitieron dice lo siguiente: ante las informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación informa que desde el 7 de octubre del 2023 no se ha autorizado ninguna operación de venta de armamento a Israel, es lo que indica entonces el comunicado referido.
Habló hoy el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, lo hizo en la Cumbre Mundial de los Gobiernos en Dubái. Y en otras líneas en su discurso, mencionó específicamente que si Israel quiere lograr la paz, tiene que comprender, tiene que entender, dijo el presidente turco, que existe un Estado palestino libre. Si no podemos diagnosticar desde la raíz el problema, no podemos encontrar la solución, dijo el presidente de Turquía. Y en ese sentido, afirmó que si Israel quiere evitar la escalada, entonces tiene que aceptar y admitir los derechos fundamentales del pueblo palestino y poner fin a este conflicto de una vez por todas. A su vez, recordó que, sin embargo, cada vez que se ha promocionado una iniciativa para que Palestina sea un Estado soberano, integral e independiente, esta ha sido interrumpida y por ese motivo la paz y la estabilidad no han sido una constante en la región. Algo que venimos mencionando hace varias semanas y también al comenzar el programa, tanto Estados Unidos como la Unión Europea están presionando en sus respectivos discursos para aceptar que una de las soluciones a este conflicto es reconocer el Estado palestino. La unidad, los combatientes de la Fuerza 414 israelí, es una de las más activas en la Franja de Gaza y fueron ellos quienes realizaron este certero ataque en la Franja de Gaza y se asegura que eliminaron en las últimas horas a los terroristas que transportaban una carga en una motocicleta y por eso dirigieron un avión que atacó y eliminó al escuadrón a través de un proyectil tirado de manera certera. Además, los paracaidistas mataron a dos terroristas que intentaron moverse al amparo de la población civil en el oeste de Khan Yunis cuando uno de los integrantes del grupo terrorista Hamas fue visto apuntando con un arma a un vehículo blindado de las fuerzas de defensa israelí. Habló el presidente de los Estados Unidos, habló Biden a propósito de lo que está pasando en la Franja de Gaza, de los ataques en Rafah, de lo que podría implicar una operación terrestre por parte de Israel. Biden viene de reunirse en los Estados Unidos con el rey de Jordania. Recordemos que en ese país mataron a 3 soldados de los Estados Unidos en un ataque con drones de supuesta procedencia iraní. Por eso la reunión cobró importancia, pero también la importancia la tienen las declaraciones que hizo el presidente de los Estados Unidos, porque fíjense muy bien lo que dice el graf que estamos viendo en pantalla. Biden se mostró en contra de los ataques de Israel en Rafah, sobre todo de la incursión terrestre, pensando en lo que recién le contábamos en el inicio del programa, cuál va a ser el destino de muchos palestinos que han tenido que refugiarse en el sur de la Franja de Gaza. Y no es menor el dato de lo que plantea el gobierno de los Estados Unidos, teniendo en cuenta el vínculo político que sostiene con Israel como uno de los principales sostenes exteriores de la política militar israelí. De hecho, más adelante contaremos lo que pasó en el Senado de los Estados Unidos con la aprobación de ayuda militar tanto a Ucrania como al propio Israel. Por eso cobra importancia lo que dice Biden o lo que ha dicho Biden, que textualmente, por ejemplo, expresó: no podemos permitir un ataque israelí en esa ciudad palestina, luego de que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, confirmara que va a atacar Rafah, que ya es el último bastión del grupo terrorista Hamas. El gobierno de los Estados Unidos, y lo explicábamos y contábamos ayer en un informe especial, tiene temor y está en contra de que Israel invada el Líbano. Algo que en principio no fue anunciado por el primer ministro de ese país, pero que se avizora como una posibilidad. ¿Y esto por qué? Porque en el Líbano, en el sur concretamente,
tiene uno de sus enclaves el grupo terrorista Hezbollah, que ataca de manera masiva, muchas veces con drones, territorio israelí y varias veces de manera certera. Por eso, en las últimas horas, aviones de combates israelí atacaron una infraestructura terrorista de la organización Hezbollah, como les decía, en el Líbano. Esas imágenes se compadecen con lo que les estoy contando, ¿eh? Además, durante el día, un edificio militar fue atacado por aviones de combate. Además, las fuerzas de Tzal atacaron con fuego de morteros un puesto de observaciones de la misma organización terrorista. Hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que está llevando adelante un acuerdo conjunto con Qatar y Egipto para realizar un intercambio de rehenes y liberar a los mismos allí en la franja de Gaza, y dijo que conllevará un periodo de bien común inmediato para los palestinos. Explicó a su vez que a lo largo del último mes estuvo manteniendo contactos para impulsar el acuerdo tanto con el primer ministro israelí, con Benjamín Netanyahu, como con líderes de Egipto y Qatar. Los elementos clave del acuerdo están sobre la mesa, dijo Joe Biden. Aún quedan algunas situaciones por discutir. Esto lo mencionó y también explicó que Estados Unidos hará todo lo posible para que suceda. Y ahora nos vamos al suroeste de la Franja de Gaza, específicamente a la ciudad de Jan Yunis, porque allí murió un trabajador y otro resultó herido. Estamos hablando de un trabajador de Naciones Unidas, específicamente el comisionado de la Agencia para los Refugiados Palestinos. Como decía, falleció un hombre y otro resultó herido por disparos del ejército de Israel allí en la ciudad, en Jan Yunis. En dos incidentes distintos, las fuerzas israelíes abrieron fuego contra una escuela allí de los refugiados palestinos en esta ciudad, y como resultado, dos colegas de la Agencia de Naciones Unidas que estaban de servicio recibieron disparos. Esto lo escribió hoy en su cuenta de X de esta red social, Philippe Lanzarini, que es el comisionado que denunció lo sucedido. Y también dijo que esta denuncia es en base al reciente asesinato por parte de las tropas israelíes allí. Los trabajadores humanitarios no son un objetivo, deben ser protegidos.